Ciudad Real, Manuela Simón Fernández. A nuestra imprescindible Gloria Merino. Es un plan trascendente. Mañana, ni más ni menos, el Gobierno de la región, en plena pandemia, siendo hoy la comunidad autónoma que más gasta contra el virus de toda España, habiendo contratado a más de 6.000 profesionales en los últimos años, va a dar el salto de plantearse, ni más ni menos, que en el 2025, estoy hablando a la vuelta de 5 años, subamos un 24% el gasto en favor de la sanidad dentro del conjunto de la región. Es decir, que el esfuerzo que estamos haciendo por la salud y por la sanidad, por el sistema, hoy estamos gastando un 55% más en el sistema sanitario que en el 2015, cuando yo entré de presidente. Creo que algún derecho tenemos a decirlo y, sobre todo, a reivindicarlo también. Queremos, sin hacer comparaciones, poner en marcha un programa absolutamente tremendo, extraordinario, en el que vamos a invertir casi 16 millones de euros para que pueda haber más de 2.000 oportunidades laborales, luchando proactivamente a favor de la conciliación familiar, que no sea un problema de inercia. Vamos a poner medidas para ayudar a que la mujer no tenga problemas en una sociedad que es la que menos hijos tiene a lo largo de toda nuestra historia y que, sin embargo, más impide el hecho en sí familiar, a veces incluso la oportunidad laboral de la mujer. Manda narices, ¿no? Mañana el Gobierno de Castilla-La Mancha va a aprobar ni más ni menos que el Plan de Salud Horizonte 2025. Este plan, entre otras cosas, negociado de manera transversal, porque por eso la consejera de Igualdad y, antes de ser consejera, la directora del Instituto, formaba parte del Gobierno de Castilla-La Mancha, siempre estructuralmente. Frente a males estructurales, intentamos soluciones un tanto estructurales, estar siempre. Bueno, este plan negociado entre todas las consejerías va a incorporar más medidas que ninguno de la historia en favor de la salud de las mujeres. Yo creo que el mejor homenaje que se puede hacer para toda la gente que ha fallecido es dar una imagen de unidad en España. No frivolizar ni discutir. Es más importante priorizar
en lo que queda hasta que la extensión de la vacuna sea universal, la vida que nunca, aunque solo sea por homenaje, por recordatorio eficaz y útil a la gente que se ha ido sin tenerla. Cada vez que pienso en la cantidad de gente a la que habríamos salvado si la vacuna hubiera existido, pero claro, evidentemente es un imposible.